Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Quería opinar sobre este tema. Y el motivo de mi preocupación, el centro de mi preocupación, es la actitud de los puntanos frente a los derechos humanos. La actitud frente a los derechos humanos. Los derechos humanos alguien lo definió como una cascada de derechos humanos. Cuando nosotros incorporamos en el 94 los derechos humanos de las convenciones internacionales, muchos teóricos o jurisconsultos o estudiosos decían que era muy difícil clasificar la enorme cantidad de derechos que habíamos incorporado. Hay una clasificación que a mí me permito usarla porque es la que nos explica más fácil el tema. Hay derechos humanos de la primera generación que, para decirlo fácil, son los que están en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Son los derechos que nacieron en la Revolución Francesa. Los derechos que adquirió en ese momento la burguesía frente a la monarquía. Debo decirlo con tristeza y con pena lo que hizo la Argentina con eso. La Argentina desató una guerra civil frente a los derechos humanos. Y fue unitarios y federales. Los federales poniendo acento en, bueno, la autonomía de las provincias. Los unitarios poniendo acento tal vez en, bueno, los derechos civiles, la república y otros temas. Pero lo cierto es que nosotros desatamos una guerra civil. Y aquello que fue la Revolución Francesa, la Constitución de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, estamos hablando de 1789, estamos hablando de 1776, la independencia de los Estados Unidos, estamos hablando de 1791, la enmienda, la primera enmienda de los Estados Unidos que incorpora los derechos humanos. Nosotros, en forma absolutamente retardataria, nos desatamos una guerra civil. ¿Cómo vamos a poder hablar? ¿Cómo vamos a poder dialogar los argentinos sobre los derechos humanos? No. El coronel Pringles, murió en los campos, acá, de Chañaral de las Ánimas, y frente a él había una bandera que decía religión o muerte. Religión o muerte. Y murió. Y cuando entró los soldados de Facundo con la bandera religión o muerte, el pueblo de San Luis lo abrazó y dictó la Constitución, el Estatuto Provisional de 1832, que establece la pena de muerte por disidencias políticas y la pena de muerte por no pertenecer a la religión católica apostólica romana, que el estatuto dice es la única y verdadera. Hasta que se dicta la Constitución. Que siempre discutimos sobre la Constitución, que liberales, que más liberales, pero bueno, fue el pacto. Ese es un contrato que hemos hecho los argentinos para convivir. Un contrato. Y nosotros, toda nuestra organización política se basa en un contrato.
que hemos hecho los ciudadanos, que se llama Constitución. Y de ahí las leyes, la organización y nuestro sistema de convivencia, que nos cuesta, que bueno, que siempre hay problemas. La segunda generación de derechos humanos son los derechos sociales. Los derechos sociales. Miren ustedes, en 1917 aparece la Revolución Rusa, que conmueve a Europa y al mundo occidental, a los intelectuales. Se dicta sucede la Revolución Mexicana, por la lucha de los más humildes, por la tierra, por el trabajo, Pancho Villa, Zapata. Y esto a la América Latina la conmovió, la sacudió. Aparecen los derechos sociales en América Latina. México habla igual que nosotros, tiene la misma cultura nuestra, tiene una historia común. Y nosotros retardamos los derechos humanos. Pasaron cosas trágicas, la Patagonia, las masacres en la Patagonia, los muertos en la Semana Trágica, aquí en Semana Trágica. Bueno, retardados los derechos sociales. Y vino el 17 de octubre. Y no fue comprendido. Y hubo una suerte de guerra civil encubierta, chiquita, bueno, peronismo, antiperonismo. Nos desgarramos. Derechos humanos de segunda generación, de nuevo lo mismo. De nuevo lo mismo. Y bueno, se dicta el 14 bis, año 58, 40 años después. Pero mientras tanto, y después, seguimos todavía peronismo antiperonismo. Bueno, miren, aparecen los derechos humanos de tercera generación. Miremos la característica. Los primeros derechos humanos son fruto de una revolución, la Revolución Francesa. Son de alguna manera, vamos a decirlo, europeizantes o una corriente globalizadora europea, con principios europeos de Rousseau y muchos principios también americanos, de la revolución, de la constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda. La primera generación de derechos humanos. 70 años después, como que nosotros aceptamos esto. Y la generación de derechos humanos tiene ese origen europeo. Y genera como fuente de los derechos humanos la ley, el constitucionalismo, la ley escrita. Necesitamos tener la ley escrita. Bueno, sobre eso hizo mucho Juan Crisóstomo Lafinur, bueno, un estadista puntano. La segunda generación de derechos humanos es distinta porque no es europea, es nacional. Y en cada nación se dio distinta, es muy distinta la Revolución Rusa, que tiene una ortodoxia marxista, leninista, bueno, no, ustedes saben, Lenin, inspirador de prácticamente toda la teoría revolucionaria de la Revolución Rusa, a la Revolución Mexicana, que tiene otra teoría y que nace en México con las figuras de, bueno, Pancho Villa y Zapata. En la Argentina, la Revolución Social también es nacional y tiene como fuente nacional inspiración en el peronismo el 17 de octubre, cuando vino Perón y los que fueron los sindicatos y bueno, todo lo que nosotros sabemos. Hay una tercera generación de derechos humanos que son los que tienen otra fuente, ya no es europea ni es nacional, es los tratados internacionales. Viene fruto de la globalización. La globalización nos pone condiciones, derechos humanos. Dice, bueno, el problema de los chicos, la utilización de los chicos, el aprovechamiento de los chicos, etcétera, etcétera, se repite
y se llevan los chicos de un país a otro, le cambian la legislación, entonces tenemos que establecer una legislación común. Y esto surge de tratados internacionales. Y aparecen los derechos humanos de tercera generación, el planeta Tierra. Y aparece, bueno, lo que fue el protocolo de Kioto, después el Río de Janeiro y los otros cumbres mundiales que hablan sobre la problemática del planeta, planetaria. Derechos del medio ambiente. Aparecen los derechos políticos. Los derechos que surgen a partir de la problemática del genocidio. Entonces hay acuerdos internacionales acerca de los derechos humanos. Ahí aparece Beijing y el Cairo y los derechos de la mujer. Y la Argentina vuelve a tener una posición retardataria porque dice, venga Beijing y el Cairo, venga los derechos de la mujer, con una reserva argentina que nadie quiere remover, porque se estableció desde el día que se impuso la reserva, de esto no se habla. Entonces nadie habla. Entonces tenemos un barullo de normas sobre los derechos humanos y una posición retardataria. San Luis incorpora el primer derecho humano de la cuarta generación, que está incorporado a la Constitución, aprobado por la legislatura, creo que por unanimidad o con una abrumadora mayoría, que prácticamente todos estuvieron de acuerdo, que son los derechos del mundo digital, que son algo nuevo, que no surge ya de la economía, como voy a hablar enseguida, sino que surge del mundo digital. Y lo incorporamos a la Constitución, son los derechos de inclusión social, de inclusión digital, y también de las comunidades originarias. Un derecho humano nuevo, el del mundo digital, que surge de la ciencia y la técnica. Por primera vez un derecho humano aparece distinto. Los derechos humanos es una rectificación lograda por los pueblos con mucho sacrificio frente a la economía. La economía es como una suerte de alud, como una suerte de piedra, una esfera gigantesca que cae desde una montaña y va picando donde pique y destruyendo lo que destruya, y le importa nada qué destruye, qué rompe, qué hace. Y frente a esto, que sucede permanentemente, porque la economía no pregunta, la economía quiere más y más y más y atropella y le importa nada. Y bueno, y ahí vienen los pueblos que rectifican esto, y es una gran lucha de los pueblos, cada conquista de los derechos humanos. Y es como rectificar esa enorme, gigantesca roca y darle un cauce. ¿Y cuál es el cauce? Que no cause tanto perjuicio, que disminuyan los perjuicios. Entonces los derechos humanos son siempre en beneficio de los pueblos. ¿Qué me preocupa y por qué pedí o vengo y agradezco y agradezco y agradezco que la legislatura me haya invitado? Nosotros los puntanos tenemos que tener una actitud receptiva de los derechos humanos. Receptiva de los derechos humanos. Por favor, tengamos una actitud receptiva. No pongamos los derechos humanos, no matemos a Juan Pascual Pines de nuevo. Por favor, con la bandera religión o muerte, no matemos a Juan Pascual Pines de nuevo. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿O de qué vamos a hablar? ¿O qué es el tema de la legislatura? Este tema de la legislatura nace por una extraordinaria iniciativa, muy buena iniciativa, de querer hablar de estos temas de dos proyectos. ¿Tengo entendido? Disculpen si me omito a alguien o digo mal algo, pero bueno, es lo que me he informado. Del diputado Fidel Ricardo Badal y del diputado Giraudo José Antonio, que frente al fallo de la Corte Suprema estableciendo las reglas del juego, que ya voy a hablar del fallo, acerca del aborto no punible, presentan un proyecto
acogiendo o de alguna manera, bueno, estableciendo un protocolo frente a un caso que pueda plantearse, ¿cómo tratarlo? Bien, no estamos acá para hablar del aborto, por favor. Yo lo que veo en los diarios, lo que se traduce, creo que es una discusión para tratar el aborto. No estamos tratando el aborto. No podría la legislatura de San Luis tratar el aborto. Además, establezcamos algo para hablar del principio de racionalidad. Nadie es abortista. Nadie puede serlo. ¿Cómo vamos a querer la muerte? No, nadie es abortista. Frente a situaciones especiales hay miradas distintas. Y ahí tenemos que tener el principio de racionalidad para tener esta mirada distinta. Entonces, lo que estamos hablando es del aborto no punible. Entonces, cuando yo veo que nos estamos peleando, nos estamos ofendiendo, nos estamos enojando, estamos incorporando el fundamentalismo, estamos poniendo, vamos a matar de nuevo a Pringles, estamos poniendo de nuevo religión o muerte, es porque creemos que estamos hablando de otra cosa. Pongamos las cosas en su lugar. Estamos hablando de un fallo de la Corte acerca del aborto no punible, que es una ley, el Código Penal. Esto estamos hablando. Y de esto quiero hablar. El fallo de la Corte es dictado en el año 2012, ahora. Trata del caso de una, bueno, lo conocemos todos, voy a decir sintéticamente para establecer el núcleo de la discusión, o de la conversación, o de esta presentación. El caso de una chica que ha sido embarazada por el esposo de su madre, el padre de sus hermanas, bueno, y se está por suicidar. Y planteé el caso ante el juez. Me voy a suicidar, se va a suicidar, los padres vienen, se va a suicidar. Entonces le piden que autorice el aborto. Bueno, no, la cosa que termina aceptándose por la Corte Suprema Provincial y llega por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siempre en la historia de estos temas que se judicializó el caso, llegó tarde. Y acá también llega tarde. Entonces, la Corte dice lo que alguna vez dijo la Corte de los Estados Unidos. Perdón, voy a recurrir acá a la memoria. La Corte de los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿No hay internet acá? Bueno, tiene dos casos. La Corte de los dos fueron tratados en el año 73. Y los dos fueron tratados llegó tarde. Entonces, la Corte, la Constitución tiene una premisa, las reglas de juego del derecho tiene una premisa, las reglas de juego del Poder Judicial tiene una premisa. Frente al caso. Caso. Si no hay caso, no hay derecho, no hay jurisdicción. No hay posibilidad que un juez acoja el tema. Caso. Y bueno, y no hay caso acá, porque ya estaba resuelto. Entonces el tema es abstracto, pero la historia del derecho frente a este tipo de problemas, la Corte de los Estados Unidos en dos situaciones, que no me acuerdo, tendría que leer ahora el wifi, la internet, y bueno, hay dos casos en los Estados Unidos, uno en el estado de Georgia, Roe versus Wade y Bolton versus Doe versus Bolton. Exacto, son los dos casos, que los dicta prácticamente el mismo día y toma los dos casos y los resuelve, que son dos casos distintos, pero los resuelve de manera amplia y distinta. En los dos casos dice, bueno, no está el caso ya, pero debemos pronunciarnos porque esto siempre pasa y va a seguir pasando, que la solución jurídica, jurisdiccional o del derecho llega tarde.
Lo mismo pasa en el caso argentino y la Corte tiene el mismo criterio que la Corte de los Estados Unidos. Aclaro, 1973, nos ubicamos 39 años después. Revolución Francesa a la Constitución nuestra, 70 años después. Derechos sociales al 17 de octubre, 30 años, al 14 bis, 40 años. Nosotros, 40 años después, 39 años después, la Corte toma el caso y decide resolverlo. Tengamos en cuenta esto. Estamos absolutamente con una mentalidad retardataria. Bueno, y la Corte analiza el caso y va desmenuzando que para mí es una resolución histórica. Histórica. Que debe unir a los argentinos, a hacernos pensar en el cumplimiento de la ley. Bien, decide resolverlo, lo resuelve, analiza el caso frente a la Constitución nueva del 94, con su nueva cláusula, analiza el caso frente a la Reserva Argentina de Beijing y el Cairo, analiza el caso frente a la valoración diferente que puedan hacer otras opiniones y toma la resolución histórica de decir, señores, está en la ley. El aborto no punible existe en el Código Penal desde 1921. Y dice la Corte, y lo sabemos todos, yo quiero relatar una experiencia personal que viví como abogado en mi provincia, que la actitud de los profesionales del derecho y los profesionales de la medicina vienen actuando con una conducta contra legem, contraria a la ley. Chicos, yo sé lo que ustedes piensan y todos, y me refiero a, sin intentar hacer una provocación, para intentar que dialoguemos y miremos esto. La ley está de 1921. Los que empujan este tema, los que provocan este tema, ¿alguna vez plantearon la derogación de esa ley? ¿Conocen casos que han planteado la derogación de la ley? ¿Se han tratado? Parece que fueran escasos, o no existieran, o son pulgas de ley. Entonces la ley existe, ha sido absolutamente consentida sobre toda la historia argentina, por todos. En los años 80 aproximadamente, siendo abogado, una noche está en el estudio una madre desesperada y me plantea que la chica ha sido violada, que fue a hacerse un aborto no punible, que establece el Código Penal, que le cerraron las puertas de la cara, todos, que lo hizo con una curandera. Y cuando fue al hospital, porque por supuesto, se ha hecho con una curandera, tuvo problemas, comenzaron las infecciones, los problemas. Cuando fue al hospital de San Luis, hablando del año 80, de la época del proceso, aproximadamente 80, no recuerdo ahora, y si lo recordara no diría cuál es el caso, porque tampoco me puedo meter en el derecho de intimidad. Pero sucedió. Le dijeron, bueno, ¿por qué tenés esto? Porque me he sido violada y me he hecho un aborto porque nadie me quería atender, bla, bla, y estoy en esta situación. Ah, ¿hiciste un aborto? Sí, al juez del crimen. El juez del crimen, con el informe del médico, por supuesto, establece la prisión preventiva. Como siempre ha pasado, las víctimas se convierten en victimarias.
como siempre pasa. Frente al poder que en el fondo es el que administra los derechos humanos. Y bueno, el juez, por supuesto, prisión preventiva, y viene a la noche, esa noche, la madre desesperada, tiene fiebre, no la quieren atender. Bueno, esa, no sé, inspiración, tomé el libro de Tomás Joffre, maestro del derecho, garantista puntano, y Tomás Joffre, no sé por qué, parece que hubiera inspirado ese caso, pone para el delito de aborto, el juez lo primero que tiene que hacer es establecer si existió un embarazo anterior. Bueno, por la ignorancia, poco conocimiento, bondad tal vez del sistema judicial, no estaba establecido eso. Así que una simple presentación de hablar con el juez, presentarle, obviamente, de toda la libertad fue atendida y no pasó nada. Pero todo este mecanismo lo cuento porque es perverso el tratamiento que damos a una norma que la ley establece que debe tenerse esta situación, este remedio, si la madre quiere, o si el padre, en caso de ser una chica menor o una tener discapacidad, proceder a hacer el aborto. Bueno, la corte establece y desnuda esta situación. La hipocresía, la burocracia que se ha establecido para aplicar la ley, que es admitir el aborto no punible en estas excepciones. Estamos hablando de estas excepciones. El mundo, solamente creo que dos o tres países, me acuerdo Chile y un país de África que empieza por la A o muy cerquita, son los únicos casos que no admiten el aborto no punible en el caso de violación. Dos países en el mundo. La Argentina, que sí lo admite, ha sido condenada reiteradamente por los organismos internacionales por violación a estas normas, por establecer requisitos que no establece la ley, por burocratizar el sistema, por buscar los mil ardides o formas para no cumplir con la ley. Dice la Corte, correctamente, totalmente de acuerdo, que hemos constituido una cultura contra ley, con la cobardía de que no se plantea la derogación de la ley si los que no están de acuerdo. Porque claro, si plantean la derogación de la ley, es muy probable que les haga la ley en contra, ampliando la posibilidad del aborto a otras situaciones. ¿Cuáles son los casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y que la Corte nuestra ha llegado casi cerca? Es establecer, bueno, una serie de principios, entre ellos el de igualdad. El de igualdad, que está, por supuesto, es el centro y el motivo de Beijing y el Cairo, del Tratado Internacional de Beijing y el Cairo, la igualdad de la mujer. La igualdad de la mujer frente al hombre. El hombre es dueño de su cuerpo, la mujer también es dueña de su cuerpo. Pero la mujer es igual a otra mujer. En Francia, existían las mismas normas parecidas a la argentina. Entonces, la norma máxima, mirando la salud de la mujer, que fue la resolución del primer caso que me ayudó el periodista del estado de Georgia, dice, bueno, hay que mirar la viabilidad del chico, que lo determina la madre. La viabilidad del chico, la viabilidad social, de salud, económica, etcétera, etcétera, que lo determina la madre, ¿sabe? Bueno, en Francia, este sería el más. Estamos hablando ahora de la ley argentina. En Francia, ¿qué pasaba? Era tan restrictiva la norma y aplicaban conductas contra leyes que las chicas que sufrían esta situación, o la mujer violada, ¿qué hacía? Viajaba a Inglaterra, donde el sistema era más permisivo.
Entonces, qué fácil, fíjense cómo se violan los principios más elementales. Mujer, clase media, alta, mujer, clase media, no tenés problema. Viajás a Inglaterra. Mujer pobre, mujer trabajadora, mujer humilde, sí tenés problema. Entonces, ¿qué hizo en Francia? Estableció la norma, estableciendo una situación de igualdad con otras legislaciones. De igualdad con otras legislaciones. Porque miren ustedes la hipocresía social. Una chica de clase media podría decir que va a ir a un viaje de o hacer un curso de posgrado y va y vuelve a hacer el aborto, vuelve y le hacen una fiesta para que vaya al curso de posgrado y una fiesta cuando la reciben. Y la chica humilde cae en la curandera y todo lo que sucede. Aborto no punible. Aborto no punible. Bueno, Francia entonces dicta esta legislación y se pone y establece la igualdad. Lo mismo hace el Estado de Georgia y lo mismo en la Corte Suprema hace los dos casos que nombró, que bueno, tomen nota y por ahí me lo repitan porque no me voy a acordar. Establece estas normas de igualdad frente a la ley y en todos los estados de los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos. La Corte Suprema también habla de esto y establece y habla del hospital público. Hospital público. El hospital público es muy importante que entienda esto y que esté comprende esta situación para no establecer diferencia. Bueno, la Corte Suprema, por eso el caso es histórico, contempla la situación de los que piensan distinto. Establece, bueno, provincias, estados, actividad privada, ¿por qué no dictan un protocolo para cuando se presente el caso lo resuelvan? ¿Por qué no prevén gente, profesionales, que piensen distinto? Chicos, que piensen distinto. Tienen derecho a pensar distinto. Bueno, y esto es el motivo, entiendo yo, del proyecto del diputado Haddad y el diputado Giraudo. Tengo que decir algo en este tema. En el año 2006 se empezaron a producir un caso en la Argentina, o dos, no me acuerdo, pero sé que había, estaba el tema en los medios y era uno de los problemas. La judicialización de un caso de aborto no punible. Entonces, bueno, convoqué al servicio de salud, al director, directora del hospital en ese momento, al ministro de salud y al tribunal de ética del hospital, no sé si se llama exactamente así, y establecimos lo siguiente: si aparece un caso de aborto no punible, el hospital público, 2006, 6 años antes de la Corte Suprema, el hospital público de San Luis tiene que cumplir la ley. Tiene que cumplir la ley. Ahora, sepamos algo, y esto es lo que nos tiene que unir. La sociedad de San Luis, la sociedad argentina, el 98%, pertenecemos a una formación o a una cultura católica apostólica romana. Hoy acá el 98% pertenece a esta tradición cultural. Cultural. La práctica religiosa adecuada a todos los preceptos y cumpliendo todos los mandamientos, etcétera, 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 se reduce en la población a un 8%. A un 8%. Entonces sepamos que nosotros tenemos divergencias y tenemos que saber respetar las divergencias. Por eso San Luis dictó hace mucho tiempo, y con esta legislatura histórica, no sería la misma composición, pero la legislatura, dictó una ley de libertad de pensamiento, libertad de conciencia y libertad de culto y libertad religiosa. La ley establece un principio que es el registro de cultos. La Iglesia Católica se opuso
a la ley o al registro de culto diciendo que era nacional, que no tenía por qué tener un registro de culto. Nosotros le dijimos, el registro de culto es para los objetores de conciencia. Bueno, no se entendió y la ley, bueno, se adecuó a lo que decía la Iglesia Católica, pero la ley de libertad religiosa existe, se dictó. Fue puesta en práctica cuando la municipalidad, un inspector municipal en Villa Mercedes cerró un culto protestante. Todos los cultos, inclusive el católico, nos paramos frente a la iglesia y sin peticionar a nadie logramos que racionalmente nos adecuáramos todos y el culto fuera abierto. Esto fue una prenda de unidad. En San Luis existe la ley de libertad de pensamiento, libertad religiosa y libertad de culto. Para el que no lo sepa, libertad religiosa es un principio peticionado, recomendado ampliamente y abrazado por el Concilio Vaticano II durante el papado de Juan XXIII y Pablo VI. Concilio Vaticano II pidió la ley de libertad de culto en todos los pueblos, pues la iglesia tenía el estigma del Vaticano I, donde había dicho, con mucho atrevimiento, tal vez intelectual, que la religión católica es la única y la verdadera. Entonces se dicta esta resolución, lo hace el Vaticano II. Veamos la influencia que tiene el Vaticano II en el mundo de la cultura y sobre todo en el mundo del catolicismo, en el mundo del cristianismo y en San Luis. El Papa Benedicto XVI hace dos años, tres años, después del 1 de enero, que es el Día de la Paz, reunido con todos los embajadores del mundo, pidió a los pueblos del mundo que en beneficio de la paz dictara una ley de libertad de culto y libertad religiosa. Porque es una ley que beneficia a todos, que favorece al diálogo, que favorece a la paz mundial. Ya lo leí. Favorece a la paz mundial. ¿Sí? Entonces esta situación en San Luis existe. Existe una ley de libertad de pensamiento. Tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que saber que mi hermano piensa distinto que yo. Tenemos que saber que el diputado piensa distinto que yo. Y yo quiero que el diputado pueda pensar distinto y favorecer esto. Todo lo demás se llama fanatismo, se llama intolerancia. Y si todos tenemos un bichito de fanático o intolerante, tenemos que tratar de combatir ese bichito para que florezca en nosotros el espíritu de comprensión, de armonía, de solidaridad y todas las cosas buenas que todas las religiones pregonan. Que seamos hombres buenos, mujeres buenas, esto es lo que pregonamos. ¿Qué más bueno que respetar al otro? Al otro. Tenemos una ley de libertad religiosa y libertad de culto. Y esa ley dice que hay que tener registros de culto. ¿Para qué son los registros de culto? Para que nosotros depositemos, los cultos depositen sus ideas o creencias. Y que después una persona que esté adherida a un culto pueda invocar, frente a una ley que consideran que no pueden cumplir o injusta, o una objeción de conciencia. En el año 2006, frente a esto, el ministro era el señor Gomina, Eduardo Gomina, reunido con Eduardo Gomina y los directores de los hospitales, establecimos la siguiente norma frente al aborto no punible. Primero, la provincia de San Luis acepta y va a realizar, ante un caso que se presente, el aborto no punible en un hospital público de la provincia de San Luis. 2006. Y se dictó el decreto 5496 del Ministerio en ese momento de la Cultura del Trabajo, 2006,
fue publicado el 24 del 11 del 2006, y la fecha del decreto es el 9 de octubre del 2006, donde se crea en el ámbito del programa de salud del Ministerio de la Cultura y el Trabajo el registro de objetores de conciencia, que quedará conformado por un listado no alfabético de todos los profesionales de la salud que, por razones debidamente fundadas en profundas convenciones éticas, religiosas o no filosóficas, se excusen de efectuar prácticas médicas. Que es la recomendación que hoy nos hace la Corte Suprema y que está muy bien realizada. Que usa la palabra objetores de conciencia, que nosotros lo tenemos por ley escrito y tenemos ahí. Bueno, el que esté en el ámbito del hospital público es fundamental. Establece el derecho de igualdad. La Corte Suprema ha establecido único requisito, la declaración jurada de la madre o del padre o del tutor o de la persona que tenga la tutela o la potestad sobre la chica menor de edad o situación de demencia o discapacidad. La declaración jurada. ¿Qué estableció San Luis? Que tiene que haber un tribunal de ética que recete el caso, lo acepte y proceda a cumplir la ley. Y cuando cumpla la ley, da oportunidad para el que no piense igual, para el que levante cartelitos o que diga lo que quiera, haga la objeción de conciencia. Por favor, nadie tiene derecho a controlar al otro. La madre es la que decide en la objeción, en el aborto no punible, porque lo establece la ley. Si no gusta la ley, hay que pedir que la ley se derogue. Bueno, que se sepa, no existe esta situación. ¿Cuál es mi temor? ¿Por qué quiero venir a la legislatura? Porque si la discusión no es exactamente sobre el punto, le cambiamos la jugada y nos ponemos en situaciones de intolerancia a todos. No matemos a Pringle de nuevo. No pongamos religión o muerte. No es religión o muerte. Es una ley que está de 1921. De 1921 a la fecha. Han pasado gobiernos, algunos que nos han gustado a todos. A cada uno de nosotros nos gustó un gobierno. A mí me gustó el gobierno de Perón. Aunque, bueno, era chiquitito. Últimamente poquitos gobiernos. Pero me gustaron algunos gobiernos. Y ese gobierno no derogó la ley. A cada uno de ustedes, algún gobierno les gustó, les pareció que los representaba y no derogó la ley. Es la ley. Y como dice la Corte Suprema, la diferencia de valoraciones no nos da derecho a cosas raras. No nos da derecho a cosas raras. Sí le da derecho, San Luis da derecho, que al que piense distinto y le digan, vos tenés que hacer un aborto no punible, y es un profesional que de un culto, supongamos la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no está de acuerdo, tenga la posibilidad de la objeción de conciencia. ¿Hay algo más humanitario que eso? Bueno, es la posición. ¿Cuál es mi temor? Discúlpenme que me meta ahora sobre los proyectos particulares. Los proyectos también, no hay ningún problema, no sé, amigo, ojo, me parecen buenas iniciativas todas. Mi temor es el siguiente, que dictada por ley, cosas que tengo mis dudas, porque vieron que la propia Corte no pide leyes provinciales de la legislatura, pide procedimiento y protocolos que son iniciativas del Ejecutivo. Si dictamos una ley, que lo que abunda no daña, tampoco dictar una ley molesta, pero generaría o puede generar algún tipo de recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué sabemos cómo esto funciona y cómo se judicializa de arrancada? Algo maravilloso. Entonces pido que no judicialicemos esto, que le busquemos la vuelta, tal vez que esto se exprese en un protocolo como una recomendación, tal vez que vengan los ministros y expliquen el protocolo, qué alcance tiene, cuál es su mirada, tal vez una recomendación, tal vez, si dicta la ley es una cuestión de la legislatura y tiene todo el derecho a hacerlo, y yo no me meto. Lo que temo es la judicialización, cosa que, bueno, que hemos advertido que alguna tendencia a esto existe.
Entonces, bueno, esta era mi posición y bueno, hay que... ¿Sabes qué me parece bueno de esto? Cuando se dicta Beijing y el Cairo, todos dijeron de esto no se habla. La politiquería argentina dijo de esto no se habla. ¿Cómo van a hablar de los derechos de la mujer? No, por favor, de esto no se habla. Y lo metieron abajo de la alfombra. Y fueron todos. Radicales, peronistas, se hacen todos los distraídos. Conservadores, bueno, de todos los cultos, todos, se hacen los distraídos, de esto no se habla abajo de la alfombra. Entonces se rompe el principio de racionalidad y se retaran los derechos humanos de la mujer. La mujer es dueña de su cuerpo. La mujer es dueña de su cuerpo. En situaciones de igualdad. Beijing y el cambio. Derechos humanos de tercera generación. Gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a los dos que están. Quería avisar de que mañana a las 10 de la mañana comenzamos con estas audiencias. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you.